Más. La opinión, este es un importante espacio para que la comunidad se apropie uno de sus parques, de su entorno, pero también para hacerlos partícipes de los proyectos de responsabilidad, de tenencia responsable de mascotas. Básicamente todo nuestro equipo de convivencia está aquí para eso, para enseñarnos cuáles son las reglas de convivencia en los parques, que hay que recoger las excretas de nuestros perritos, de nuestros animales de convivencia, y bueno, y eso nos ayudará también en comunidad a vivir mejor. Tanto niños como mascotas pueden, estar en los mismos espacios siempre y cuando se respeten. Alcaldesa, hicimos un recorrido sobre los emprendimientos de los colectivos de mujeres. Muy interesante esa microempresa, es como es el apoyo que realiza la alcaldía local. Uno de los derechos fundamentales, digamos, uno de los derechos a las mujeres a su independencia económica. Y muchas de las violencias que se generan es porque no existe esa independencia económica de las mujeres. Muchas de ellas en la localidad tienen unos emprendimientos y lo que queremos es darlos a conocer en las diferentes comunidades para que ellas puedan hacerse un recurso y eso les otorgue mayor libertad y a partir de la libertad el respeto a sus derechos. ¿Este espacio también es tuyo? ¿Es un programa dentro del Fondo de Desarrollo Local? Este espacio también es tuyo, es un programa dentro del Fondo de Desarrollo Local, dentro del área de convivencia. Lo que queremos es que la comunidad sepa que estos parques son suyos, que son de sus animales de convivencia, de sus animales de compañía, pero que tenemos que respetarlos para que todos podamos caber en un espacio como este, para que los niños puedan venir a jugar, para que los adultos mayores puedan salir a hacer sus actividades y para que las mascotas puedan estar también en ellos. ¿Apropiarnos de los espacios públicos mejora los niveles de seguridad? Sí, en la medida en la que una comunidad salga, tenga actividades en estos parques, pues obviamente los delincuentes no se acercarán allí. Si un conjunto, una serie de conjuntos como los que nos rodean, pudieran salir a hacer actividades deportivas en la tarde, hacer actividades físicas en la mañana, hace que los delincuentes no se acerquen y es una primera forma de prevenir el delito. Alcaldesa, para finalizar, cuéntenos cómo va el proyecto de mujeres. El proyecto de mujeres está buscando en este momento hacer espacios, entornos seguros para las mujeres, entonces estamos formando a diferentes personas en la localidad sobre el respeto a la mujer en la calle, cómo no debemos agredirla, cómo debemos referirnos a ella en los espacios públicos, un poco para garantizar la tranquilidad y seguridad de las mujeres. Reanimada con este nuevo, con nuestra nueva fase personal, al frente de la alcaldía local de Usaquén. Sí, digamos que sí, la maternidad es una experiencia muy bonita. No es una experiencia única para las mujeres, habrá mujeres que determinen no tener hijos y eso es de parte de sus derechos, pero sí es un recargue de energía en un sentido, una pérdida de energía física en otro sentido, pero nos da la posibilidad de entregarle a otro ser humano lo mejor de nosotros mismos y poder un poco limitar nuestros defectos también para que ese ser humano crezca mejor de lo que nosotros somos. Alcaldesa, buena salud, nuestro deseo para ti, para la familia. Muchas gracias. Para la herencia y nuestro reconocimiento. Una actividad muy bonita, la del día de hoy, y las que se están desarrollando para el empoderamiento de los espacios públicos y para la mujer. Pues muchas gracias, esperamos que toda la ciudadanía vaya poco a poco encontrándose con esas inversiones que nos ha costado tiempo planear y mucho tiempo más ejecutar, pero que están pensadas para toda la ciudadanía. Muchas gracias. Continúas. Inhalas, llevas la mirada hacia arriba. Exhalando, curvas la columna. Llevas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Miras el ombligo. Inhalas arriba.